¡Portafuego encendido, señor! ¡Para un asalto! ¡A mi orden! I like Cuba because of its crystal clear waters, because of the beaches, beautiful beaches, and because of the people and the beautiful music. Me gusta Cuba por las playas que tiene, por la gente. I like Cuba because of the people and the mentality and all the fun they have. ¿Qué me gusta de Cuba? La gente. La arquitectura, las esquinas, como la gente se desenvuelve, como la gente se relaciona. Ya las cosas no son como antes, pero siempre que uno tiene buenos amigos, tiene lugar donde ir, donde tocar la puerta a la hora que sea, si tiene algún problema, la gente te la abre, la gente te acepta. Y creo que eso es una de las cosas que me gusta de Cuba y que le gusta a mucha gente que no está en Cuba, que viene aquí por eso mismo. Todo era como si fueran los Estados Unidos. Todo lo que hay allá, lo había aquí. De todo. Las tiendas. Había de todo. El mercado único. Ese, pasamos por allí. Ese cogía así todo el bloque. Ese era todo de comida. Eso era día y noche. Tenía comida. Día y noche había trabajadores. Mi hermana vivía en esa misma calle, en Los Altos, y ahí tú veías los camiones así, camiones cargados de viandas. Toda la calle de San Rafael también era todo ahí, había trabajo en las tiendas. Y era fácil conseguir uno trabajo. Y cuando Fidel dio un discurso, de los primeros discursos que dio, levantando el país, el pueblo, vino una paloma blanca y se le puso aquí, en el hombro. Mauricio le dijo a la muchacha que nos atendía a nosotros, se dice, me voy, porque esto es comunismo. Fue los primeros días, dice, esto es comunismo. Y se fue y dejó todo ahí, dejó la familia, y después la familia se fue. Ya te digo, es completamente distinto todo. Este hombre desgració el país, a nosotros, la familia también. Yo no estuviera allá, yo estuviera aquí, no tenía que pasar. Y así le ha pasado a mucha gente, se han ido por la necesidad. Pero pasamos mucho trabajo. Pero así todo lo prefiero con todos los trabajos que pasaban. Lo prefiero a lo de ahora. No me gusta como estamos viviendo ahora, no me gusta. Nada. No me gusta. Las calles con mucho flujo de personas, mucho bullicio, sucias, rotas, con mucho calor, como viste, el transporte está malo, no sé, en la noche a veces falta iluminación,
es sobre las calles o que te interesa saber cómo es Cuba de noche. ¿Cómo yo describo a Cuba de noche? Pues la describo un poco falta de diversión. ¿Qué te gusta de Cuba? Lo que ya te han dicho ya las personas de Cuba. Me gusta Cuba, como país me gusta Cuba. Me gusta mucho Cuba como país. Me gustan sus personas, cómo son, cómo se comporta, cómo son de sociables. No sé, a ver, ¿cómo te puedo decir? Pienso que desde que triunfó la revolución, como que... se detuvo el desarrollo en Cuba. No prosperamos más. Se quedó como paralizado en el año 59. Algún que otro edificio, una bobería así, pero no, ni con los diseños ni con la calidad de lo que se hicieron antes del triunfo de la revolución, ¿me entiendes? ¿Qué hizo? Creo que Fidel hizo algo bueno, que fue la educación. Sí, la educación en Cuba es muy buena, pero no hay recursos. Los hospitales están feos, sucios, falta de esto, falta de medicamentos, falta de muchas cosas, que entonces el médico trabaja hasta sin ganas. Me encantaría vivir, ir de visita, visitar muchos países, pero a ver, si tuviera la oportunidad de irme como tal, creo que me fuera buscando una mejor económica, un mejor sistema, ¿me entiendes? Sé que fuera de aquí hay que trabajar muchísimo, como dice todo el mundo, porque nunca he salido. Pero a gusto no me voy. Me gustaría que todas esas cosas que puedo disfrutar en otro país las hubieran en el mío, que es el que me gusta a mí. Pero bueno, sí, si se me presentara la oportunidad, sí me fuera para experimentar otra cosa. Soy feliz porque he alcanzado casi todo lo que he querido, todo lo he logrado. Sí, vivo bastante bien. Sí. Feliz, sí. Conforme también. A pesar de que no me gusta el sistema que hay aquí, pero sí, sí me siento bien, sí. Bueno, por lo menos con la vida sí estoy feliz. Con la vida sí estoy feliz.